Yo con la comida tengo una relación fatal, porque ella es la única que me acompaña en todo. Yo realmente me siento sola. Yo siempre soy como el agregado de alguien. A mí nadie me llama para preguntarme cómo estáis. Para salir de esto, yo necesito que me brinden una mano. Ahí estaban las imágenes de Jacqueline Mancilla. La verdad es que ella es una mujer muy dulce. Quiere comenzar una nueva etapa en su vida. Quiere creer que puede. Y yo creo que con estos panelistas y este tremendo equipo lo vamos a lograr. Jacqueline Mancilla, bienvenida. ¿Cómo está? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Tranquila? Sí. ¿Sí? Con harto ánimo. Con ganas. Sí. Emocionada también, porque ya empezamos, ¿viste? Tanto ensayo, tanta cosa, y estamos aquí. Sí. Jacqueline, te voy a pedir que tengas confianza, que todo se puede. La que no miente. La que no miente. Ella, la amiga de todos los participantes, la pesadilla. Adelante, por favor. ¡Ay, qué terrible! Vamos, con ganas. Primer mensaje de Jacqueline, quien viene a buscar su última oportunidad para cambiar su vida. Jacqueline, momento de la verdad. Por favor, la balanza. Jacqueline comienza a cuestión de peso con 191 kilos, 900 gramos. Venga, mi reina. Doctor Pollack, nuestro locutor en off decía, esta es su última oportunidad. Yo no creo que sea su última oportunidad. No. Hola, Jacqueline. Hola, doctor. Más tranquilas. Sí. Efectivamente, no es su última oportunidad. La obesidad es una enfermedad crónica, uh-huh. Es de larga, es una enfermedad de largo aliento. Hay que luchar con ella toda la vida. Por lo tanto, yo creo que esta es una de las muchas oportunidades que tú puedes tener. Nosotros entendemos, lo hemos discutido así con el panel, que tu caso es el más severo que tenemos acá y que las mejoras que tú tengas acá no van a solucionar definitivamente tu problema y probablemente en algún momento tú te vas a tener que enfrentar a la posibilidad de una cirugía. Pero las mejoras que tú vas a tener acá te van a ayudar a llegar mucho mejor a ese momento. De todas maneras, nosotros pensamos que tú te va a ir bien, ¿ya? Y esta no es tu última oportunidad, hay mucha vida por delante. Sí. Tú puedes ver que la participante no era más joven que tú, la Chechu, y tú viste que lo pudo conseguir, así que tú vas a tener mucho por delante. Gracias, doctor Pollack, por sus palabras. Ya aquí está temblando, está nerviosa. La poca costumbre estar en la televisión. Jacqueline, en las imágenes, en la preentrevista de producción, siempre hablas, en cierta forma, de que quieres ponerle coto, fin, al tema de tu soledad. Sí. ¿Tus kilos de más te han hecho vivir un poquito más puertas adentro, estar más recluida en tu casa, no salir, no tener amigos? Sí, eso es verdad. Yo creo que yo, o sea, en parte también yo tengo porque yo me he encerrado en la casa. Y yo creo que este es el primer paso que tengo que dar. ¿Estás confiada? Sí, con estas ganas. Sí, voy a llegar al final. ¿Te comprometes con cuestión de peso? Nosotros estamos comprometidas contigo porque eres tremendamente encantadora. ¿Estás dispuesta a cumplir tu primera meta? Sí. ¿Sí? Estoy dispuesta. Me parece. ¡Vamos a hacerlo, a lograrlo!